Escúchame, es que ya salís de teatro y hacéis un bailecito y todo. Sí, hemos hecho un bailecito. Sí. ¿Cómo es? Pues yo hago el baile. Qué bueno, claro, es que con... Hay un baile muy bueno, Pablo, que me enseñé el otro día, que es el baile de hinchar la colchoneta, que es muy para los hombres, mira. Muy bueno. Ya no he aprendido. Bueno, pero es que tú tienes mucho de la baraja. Tú es que eres un sex symbol. Cuanto más loca la cabeza, mejor. Vamos a sentarnos de una vez. Bueno. Estoy emocionado porque tenéis nuevo espectáculo en el Teatro de la Latina. Sí, sí. Y soy muy fan del título, Viejóvenes. Sí. Que, bueno, queremos aclarar que es un título copiado. ¿Copiado? Sí, porque la palabra de viejoven es un invento de Carlos Yareces y Aníbal Gómez, o eso dicen ellos. Forman el grupo GT Calor, ellos tienen una canción que se llama Viejoven y nosotros le hemos copiado, se lo hemos copiado por todo el morro. Sí, es un término que inventaron ellos. El concepto viejoven para que la gente, porque aquí hay mucho viejoven que no sabe que es viejoven. Claro, es. Qué lástima. Vamos a... Es que es muy duro darse cuenta de eso. Es muy duro. Es muy duro darse cuenta. Es, por ejemplo, cuando estás en una discoteca y dices, tengo la misma edad que el dueño. eres viejoven. O como dijo Alex O'Doherty, cuando tienes canas pero te sale un grano pajero. Estás ahí, vale. Estás ahí, o sea, viejoven. Y por ejemplo, si te das el baño en la piscina corto, es viejoven. O sea, es esto que te metes en la piscina y das la vueltecita y vuelves a salir por la escalerita. Eso es muy viejoven. Sí, un viejoven es uno que ya se ha dado cuenta de que ya le ha dado la vuelta al jamón. Claro, estás en la cima ya, en lo mejor, y ya lo único que te queda ya es equilibrio. Pero tú, por ejemplo, tú ahora mismo, tu cuerpo, tú dices de ti mismo, que esto está muy bien, que tu cuerpo está en su cénit. Esto se lo dijiste a tu mujer. Sí, yo aparecí en la alcoba, que es una palabra tan... desnudo, y dije, cariño, ahora mismo estoy en mi mejor momento. ¿Qué te parece? O sea, esto es lo que he conseguido en mi madurez. Un torso que es como un saquito de hierba y brazos que son como barras de pan de ayer. Ahora, lo que es las piernas, sí, las piernas las tengo muy entorneadas. Pero vamos, esto es lo mejor que he conseguido. A partir de ahora ya... declive. ¿Qué te parece? ¡Pablo! No me digas que no es de traca. Pero tú estás muy bien. Tú estás físicamente... ¿Tú haces deporte o algo? No, es genética. Nada. ¿Genética? Sí. Es mi padre. Se lo debo a mi padre todo. ¿Y tú ligas...? Sin hacer nada, que esto es lo acojonante. En absoluto. Se comenta mucho en Madrid, no se habla de otra cosa, que una vez una vez ligaste con una chica que te hizo disfrazarte de Gañán. Ah, bueno, no me hizo disfrazarme de Gañán. Me dijo que su fantasía era hacerlo conmigo disfrazado de Gañán. Ah, pero era solo una fantasía. Pero no era una fantasía, sí. Una fantasía que luego se llevó a la realidad, ¿no? No, hombre. Ah, bueno, perdona, creía que se sabía. No, por cierto, aprovecho, a Ernesto le gusta mucho que le griten Gañán por la calle. Si se lo puedes hacer cerca, si le hace para la oreja, por favor, él no lo va a decir, pero lo agradece. ¿Qué os cuesta? Nada más era eso. ¿Es muy duro el tema? O sea, yo sé algo. A mí, yo quité una sección de las hormigas porque que estaban todo el rato... Y era... mi vida se convirtió en una cosa asquerosa. Me llamaban al timbre de mi casa y me... Pero, tío, ¿no tienes nada que hacer o qué? Sí. Discutía con la gente por el telefonillo. A mí, hacía tiempo que dejé de hacer el Gañán, y ya la gente no me lo llama. Pero hubo una época que me lo llamaban mucho. Incluso una vez estaba yo en mi casa, con la bata, estaba sentado en el ordenador, y empecé a oír... ¡Gañán! Empecé a oír... ¡Gañán! Oigo voces, ¿qué pasa? ¡Gañán! Y resulta que había una academia de televisión. Sí, de audiovisual, sí. De audiovisual,
que estaba más arriba que mi casa, en el edificio de enfrente, pero más alto. Con lo cual, veían mi casa de puta madre. Lo veían a mí en bata, cojonudo, me veían perfecto. Entonces estaban todos asomados, me gritaban gañán, incluso en mi casa. O sea, no tenía intimidad. De nada, Ernesto. No, pero es verdad que es un personaje que Ernesto lo hacía muy bien, pero que ya había un momento que se agobió y dijo, ya no lo voy a hacer más. Me llamó y dijo, Joaquín, no lo voy a hacer más. Todos cambiamos. Sí. Tú ahora te has hecho runner, me han dicho. Sí. Ahora corres. Corro que me las pelo. Sí. Corro que me las pelo y... Es una línea tuya, y viceversa. Este es el nivel nuestro, ¿vale? No, hombre, es una línea recto, una de las mejores. No, pero ahora sí, troto. Trotas porque te ayuda a pensar. Sí, porque cuando tengo que escribir algo o pensar alguna broma, me voy a correr y con la idea que traigo, no te creas que, como no tengo mucha autocrítica, con la primera que tengo ya, voy. Esa va. Esa ha sido mi máxima. Entonces, voy a correr y me ayuda a pensar, ¿verdad que sí? Ay. Y luego, aparte, tengo una poderosa zancada. Pablo, me gusta la sensación ahora en serio de ir corriendo mientras la gente va andando, porque me siento como una gacela. La gente andando y yo recorriendo. Tú tienes que tener un estilazo corriendo. No, la verdad es que... ¿No? ¿Sí o no? Sí. Esto con decir. Yo te imagino y te veo con la cabeza así. Sí, voy tieso como un palo y muy elegante. Es un atleta. Y las mallas me quedan francamente bien. Muy bien. La gente me mira... Pero es un O irónico, es un O con tonillo. Es un O, no le pongas pegas. No, pero es verdad que sí que noto que me miran el bultito. Normal. Es que tú llamas la atención, no sé, ya lo sabes, pero tú llamas la atención, tu forma de ser, tu forma de hablar. Por ejemplo, cuando tú ahora tienes dos hijos. Dos chiquillos muy bonitos. ¿Vale? Aquí está papá. Cuando tuviste a Esther, creo que viste a la niña y entonces le dijiste una serie de cosas que la enfermera todavía está flipando. Es verdad, Pablo, sí. No, porque me emocioné, ¿eh? Claro. Ahí, entonces empecé, mira las manicas, la carica, el chotejo, dije. Y la enfermera, ¿el qué? ¡El chotejo! Es lo mismo que lo mismo uso yo para ligar. ¡Manicas! Yo creo que hay en las discotecas... La manica es el chotejo. Y suelen caer a tus brazos, claro. Sí, es infalible. A veces empieza al revés. Yo te dejo la manica, la careja. Claro, ahí se pueden agobiar. Pero yo creo una cosa. Hay cómicos que se tienen que currar mucho los chistes y hay otros, como yo creo que tú eres ese caso, ya te lo he dicho alguna vez, que sí. Atraes mucho las situaciones patéticas. O sea, que lo patético te persigue y luego tú lo cuentas y está un poco hecho. Sí. Tú te has bebido la orina, has bebido la orina de Joaquín Reyes. Eso es verdad, eso es cierto. Lo digo como dato. No, pero... Si alguien aquí se ha bebido la orina... Bueno, no sigo. Fijaos, si esta persona y yo somos amigos, que me bebí la orina suya en una ocasión. Pero fue por accidente, claro. Estábamos actuando en la Sala Galileo. Le tocaba a él primero y yo después. Entonces, él, mientras yo estaba actuando, él, por no salir al baño, para que la gente no lo agobiase y porque también es un poco guarrete, se puso a mear. Es tal cual, lo está contando. Meo en las botellas. En la botella de cerveza. Entonces yo terminé de actuar, después de estar largando un rato, sediento, subí, cogí una botella, me bebí un buen trago. Ya, al segundo o al tercero ya dije, cuidado, espérate. Espérate. Digo, qué caliente está esta cerveza, porque claro. Realmente era cerveza... Era como cerveza de... Era recién meada. ¿Eh? La verdad es que había pasado poco tiempo por mi cuerpo. Bueno, de todas maneras, la gente estará cenando ahora, ¿no? Sí, verdad, bueno, pero no. Que aproveche. Vamos a cambiar de tema. Tienes toda la razón, la gente está cenando, igual las pilla de uno. Vamos a hablar de un tema tierno. Un tema muy tierno, la infancia. La infancia, me cuentan que... ¿A ti tu hermano te llevaba por la calle de la amargura? No. La verdad es que yo me lo pasaba muy bien con él porque cada día pues él inventaba alguna cosilla. Era así travieso y descubrí con él cosas
la verdad es que impresionantes. Por ejemplo, bueno, un día me dijo, vamos a hacer un concurso. Y yo, vale. Dice, vamos a ver quién da la bofetada más floja. Y yo, ¿más floja? Dice, sí. Dice, voy a empezar yo, para que veas un poco cómo es la dinámica. Entonces él me dijo, yo, vale, a ver si te la puedo dar más floja. Yo, y ya lo vi que hacía así. Entonces, efectivamente, me cascó un... Yo, y aún me preguntaba, ¿he perdido o no yo? Por ejemplo. Luego, lo curioso es que luego él lo niega, Pablo. ¿Lo niega? Lo niega. Digo, macho, ¿me hiciste eso? Y dice, ¿qué va? El tío cínico. Es cínico. ¿A ti te llamaban cabezón de pequeño, sí o no? Sí, no sé por qué. Sí, sí, me decían cabezón, claro. Cabezón. Tengo un... ¿No eres el primero que viene a este programa presumiendo de cabeza, de almendrón? Bueno, yo presumir, no presumir. Pero bueno. Porque eres humilde, porque eres humilde. Pero la verdad es que nos hemos dado cuenta que alguna vez hemos medido las cabezas y nos hemos inventado un ranking que vamos a continuar ahora mismo de aquí a final de año a ver qué pasa, a ver quién tiene ojo, la cabeza más gorda. Y que ya hacía falta que se hiciera esto, ¿eh? ¿Verdad? Amigos, qué casualidad que he venido yo y se hace esto. Aquí. Es una coincidencia. Es una coincidencia, pues tenemos porque la medida estándar para que sepáis es 56. Vale, yo quiero más de 56. Yo quiero saber cómo está ahora mismo el ranking. ¿El ranking? ¿A qué nos enfrentamos? Te lo explico. Vamos allá. En España tenemos grandes cabezas, potentes almendrones garrapiñados. La medida estándar en España son 56. A partir de 57 te pueden insultar oficialmente. Por el hormiguero han pasado ilustres melones, tantos que hemos inaugurado el ranking de almendrucos gordos. En el tercer puesto, José Mota. ¡59! ¡No! Con 59 centímetros. En segundo lugar, José Muñoz, de los Estopas. ¿Cómo va a tener 60? Con 60 centímetros. Y en el primer puesto, de cabezones almendrucos... Tú me ves de pequeño, tengo el cuerpo así y la cabeza igual. David Muñoz, con la descomunal cifra de... National Geographic seguramente estará diciendo, cógele el teléfono, que tiene 63. 63 centímetros. ¡Qué publicidad y a la vuelta nos vamos a ver las cabezas. Sí, señor. Solo en el...